Hola, estamos en nuestra tercera clase de inglés, en nuestro curso online de inglés. Y esta vez, luego de haber aprendido el alfabeto y algunas palabras básicas, ahora veremos cómo se llaman los pronombres posesivos en inglés. Pronombres posesivos son las personas del lenguaje. Yo, tú, él. Y en inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora lo diremos más despacio. Como verán, en azul he escrito en inglés cada una de las personas o los pronombres. En verde he escrito su significado en español y en rojo lo he escrito de una manera que se pueda leer en castellano para poder imitar el mismo sonido del inglés. Por lo tanto, la primera persona del singular sería yo, ¿verdad? En inglés es I, y la letra I latina. I. Esto se escribe... Perdón, se podría pronunciar I. En el español sería A-Y, I. Pero se escribe con una simple I, I. Curiosamente, la palabra I, que significa yo, es por lejos la palabra más utilizada en todo el idioma inglés. No hay ninguna otra palabra en la lengua inglesa que sea utilizada tanto como esta y por lejos. La segunda persona es tú. En inglés es you. Se escribe Y o U. O en inglés se diría Y O U. Y se pronunciaría you, así, you, you. La tercera persona es él o ella. En inglés es he para él, she para ella. Y hay una tercera persona que es it, que significaría ello, para objetos. En el castellano nosotros utilizamos él para referirnos a un objeto o a un animal. Hablamos de el perro, perdón, cuando nos referimos a un perro decimos él, ¿verdad? Cuando nos referimos a una mesa es ella, cuando nos referimos al sillón es él, ¿verdad? En inglés se utiliza it. Sería algo como ello en español, ¿verdad? Ello para referirse a objetos. It en inglés. Por lo tanto, la tercera persona del singular sería he, she o it. Él, ella o ello. He es con H. Recordad que la H no es del todo muda, por lo tanto es como una exhalación. Aquí lo he escrito con G, para que lo leáis he, pero es más suave que la G del castellano. Es he. She. El sonido sh no existe en el castellano, por lo tanto estoy utilizando SH. Esto es she. Y it sería it. ¿Bien? La cuarta persona, o la primera del plural, sería nosotros. En inglés es we. W-E. O en inglés se diría W-E. W-E. La letra W y la letra E. Se pronuncia we. La quinta persona, o la segunda del plural, sería you, ¿verdad? Que
You significa vosotros o ustedes. Y se pronuncia you. Es idéntica, tanto en pronunciación como en escritura, con you, con la segunda persona del singular. O sea que en inglés es solamente a través del contexto que nosotros podemos discernir si estamos hablando de tú o de vosotros, porque el pronombre es idéntico, you, you. Y la última persona, o sea, la sexta persona o la tercera del plural, es they o they. Así es como lo escribiríamos si fuéramos a leerlo como en el castellano. They, ellos. Esto en inglés se escribe T-H-E-Y, o sea, T-H-E-Y. T-H-E-Y. Why? They. Y recordad que la T y la H se pronuncian de dos maneras posibles. La D, como en este caso, they, y la F, ¿verdad? Como vimos en la clase anterior. Esto es they. Y con esto terminamos nuestra clase sobre los pronombres personales en inglés. Y ya la siguiente clase aprenderemos un poco sobre verbos.